Now we are back in the activity book, page 8, and in here we have to write yes or no to the story. Volvimos al activity book en la página 8 y vamos a hacer la actividad 1 que tiene relación con la historia. Tenemos que escribir sí o no de acuerdo a la historia. Entonces dice, at the beginning Tom likes horse riding. Al principio, ¿a Tom le gusta andar a caballo? No. Number 2. He says he's a real cowboy and he's happy. Él dice que es un vaquero real y que es feliz. Number 3. He likes canoeing and swimming with Sue Ellen. Que a él le gusta andar en canoa y nadar con Sue Ellen. Number 4. He likes riding Silver in the river. A él le gusta montar a Silver en el río. Silver es el caballo. Number 5. At the end, he's a real cowboy. Al final, él es un vaquero de verdad. Las respuestas están aquí. ¿Tenías lo mismo? Very good. Okay, so now we go to activity number 2. En esta actividad número 2 vamos a practicar la estructura que habíamos visto anteriormente, que también está aquí arribita. Grammar, esta estructura gramática de cómo se escriben ciertas cosas. Entonces, si se fijan, hay dos colores en la oración. Lo que está en azul es lo que tiene que estar siempre y lo que está en negro es lo que puede ir cambiando. Entonces, el he, recordemos que es para él, she para ella. Entonces, dice look and write. Tenemos que mirar lo que le gusta a Tom, mirar lo que le gusta a Sue Ellen y fijémonos que hay un deporte que le gusta a ambos. Entonces, en las oraciones, las dos, la primera tiene un poquito más completo, la segunda tiene solo el pronombre y aquí está lo que les había dicho antes. Podemos ocupar he para referirnos a él o podemos ocupar el nombre de la persona. En la 3 y 4 tú vas a elegir si escribes con he o escribes con Tom. Después me mandas la imagen y yo te las puedo revisar. Entonces, haz la actividad, ponle pausa al video y después revisa. Aquí están las respuestas. Okay, so now we are on page 9 of the activity book, and here we are going to practice these structures. Going to zoom it. This one. She likes horse riding. He doesn't like horse riding. Esta estructura gramatical es la que vamos a practicar en estas páginas. Recordemos que el likes se ocupa cuando le gusta a otra persona algo y el doesn't like cuando no le gusta a otra persona hacer algo. Lo que está en azul es lo que debe ir en la oración y lo que está en negro es lo que puede ir variando. Por ejemplo, en la primera oración, she likes horse riding, se refiere a una mujer. Si fuese un hombre, ¿qué pronombre tiene que ir? He, ¿cierto? He likes horse riding. O puede ser el nombre de la persona. En la oración de abajo pasa lo mismo. He doesn't like horse riding. O she doesn't like. O el nombre de la persona. Entonces vamos a ir a la actividad. Ahí, a la actividad número 1. Y en esta actividad número 1 nos tenemos que fijar en esta estructura. Se llama estructuras porque siempre van como en un orden. Entonces, dice, order the words and write the sentences. Tenemos que ordenar las palabras y escribir la oración que es. Entonces, están las palabras desordenadas y tenemos que ordenarlas. Algunos consejos para poder hacer esto es que generalmente la palabra, bueno, no generalmente, siempre la palabra que esté con mayúscula. La actividad número 1 dice, en la actividad número 1 podemos
encontrarnos con la siguiente instrucción. Order the words and write the sentences. Tenemos que ordenar las palabras y escribir la oración que sale acá. Nos tenemos que fijar, y estos son algunos consejos para poder ordenarla, que la primera palabra es la que va en mayúscula y la última palabra es la que lleva el punto final. Y aquí ya tenemos una estructura, ¿cierto? Entonces fijémonos en qué palabras salen acá. Like, horse, Tom, riding, doesn't. Ah, sale el doesn't. Entonces sería esta estructura de acá abajo. Fijémonos que Tom es la que está con mayúscula, por lo tanto va al inicio. Si hubiese salido un he con mayúscula, también va al inicio. Entonces, ¿después qué viene? Tom. Aquí ya está ocupada ese espacio. ¿Después qué viene? Doesn't like. Y ya es la misma oración de acá arriba. Horse riding. Sabemos que riding es la última porque lleva el punto. Y así te tienes que ir fijando en las otras. Si sale doesn't like, es la estructura de acá abajo. Y todas son con doesn't like. Entonces son todas esta última estructura. Ahora, haz la oración tú y le pones pausa al video y cuando ya estés listo, la revisamos. Aquí están las respuestas. Nos vamos a la actividad número 2 y es la última actividad de la clase. Ah, no, no es la última. Nos falta el skills book todavía, así que not yet. Actividad número 2 dice look and write. Tenemos que mirar y escribir las oraciones. Tenemos que mirar a la persona. Este es su Ellen y él es Tom. Y la carita feliz significa que le gusta y la carita triste que no le gusta. Entonces, la primera oración dice, Sue Ellen likes skateboarding, ¿cierto? A ella le gusta skateboarding. Number two, she doesn't like porque está la carita triste, no le gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta? Jogging. Entonces, ahí debe ir jogging. Number three, she, carita feliz, tenemos que fijarnos si es likes o doesn't like. Y el deporte. Y así con las otras. De nuevo aquí, como tú tienes que escribirlas, puede ser el nombre de la persona o el pronombre. Cualquiera de las dos está correcta. No tienen que ir las dos. Es una o la otra. Desde la 6 en adelante, habla de Tom o de he. Puede ser cualquiera de las dos y tú las escribes. Entonces, ahora le pones pausa al video, haces las oraciones y lo compara después con los resultados. Las respuestas están acá. ¿Cómo te fue? ¿Las tenías igual o no? Igual me puedes mandar tus oraciones para ver qué escribiste acá. ¿Sí? Si le escribiste el nombre o no. Recuerda que siempre cuando estoy hablando se está hablando de otra persona, lleva likes, va con likes. ¿Ya? Que no se olvide eso. Ya, y ahora sí que nos vamos al Skills Book, página 4. Nos vamos para allá. Y esta sí es la última actividad. Sé que fueron hartas actividades, hartas páginas, pero como la semana pasada no tuvimos clases, tuve que juntar mucho. Ya. This is Skills Book, page 4. Aquí, en este libro que es de habilidades, este librito chiquitito, nos muestra las estructuras que ya vimos. Son las mismas que hemos repasado toda la clase. El I like, el he y el she likes. Que cambia un poquito el verbo, ¿cierto? Esto es cuando es... Lo vamos a marcar con este. Este es cuando está bien, que me gusta algo. Y el doesn't like es cuando no me gusta algo. Entonces, I don't like canoeing, pero cuando hablo de otras personas, he or she doesn't like. ¿Ya? Vamos a ver
La primera actividad dice, look at the pictures and complete. Tenemos que completar las oraciones con lo que sale, con las imágenes que salen acá. ¿Sí? Entonces dice, my name's Oliver, I like playing basketball. I, este es canoeing, my friend Mary, skateboarding, and my friend Tim, sledging. Vamos a ver cómo quedó esto. Todas eran que le gustaba hacer esto, ¿cierto? Porque en las imágenes salen todos contentos. Aquí, en las imágenes salen contentos. ¿Ok? Y actividad número 2. Aquí hay algunos que están contentos y otros que no. Entonces, dice complete, completar. He likes, se refiere a él. Después viene una coma. But he, ¿qué pasa con él? A él le gusta hacer algo, pero a él no le gusta hacer algo. El but es un conector que significa pero. ¿Ya? Se lo voy a escribir acá. Espero que funcione. But es pero. Oh, sorry. But pero es but. No lo pude hacer de la otra forma. Ya, entonces, en las oraciones que tenemos acá, está este but entre medio. Entonces dice, he likes. ¿Cuál es este deporte? Rollerblading. He likes rollerblading, but he doesn't like fishing. ¿Cierto? A él le gusta andar en patines, pero a él no le gusta pescar. Y lo mismo pasa, yes, I'm sure, lo mismo pasa con estas niñas. She likes el deporte, but she doesn't like. ¿Ya? Haz la oración, escribe las oraciones y lo revisamos ahora. Ahí está. ¿Las tenías igual? ¿Sí? Very good. Ok, and that's it. Esas son las actividades que íbamos a hacer hoy. Aquí dice English at home, una pequeña tareita solo si la quieres hacer, no es obligación. Es decirle a tu familia, ¿cierto? Tres cosas que te gusta hacer. Y como decíamos, lo que a nosotros nos gusta hacer con el I like. Esta tareita es solo para las personas que lo quieran hacer, solo si lo quieren practicar. Y como hay algunos de ustedes que ustedes mismos me están mandando los correos, si se animan, me lo escriben en el correíto y yo se las puedo revisar. ¿Ok? Thanks so much for watching. If you like the video, click like. If you have any doubt, write to my email and I will try to answer you as fast as I can. See you next week. Bye.